Bueno, aquí vamos a reparar este PSP, el cual tiene mano la botonera, el botón X. Vemos que no pasa de la hora y procedemos a arreglarlo. Aquí identificamos dónde son los tornillos que vamos a quitar por los cuatro lados, los de abajo y los de la tapa. Dentro de la batería también hay dos. Bueno, aquí vamos a desatornillar estos dos tornillos de la tapa trasera del lado derecho. Procedemos a retirar la pila y a retirar los dos tornillos que hay debajo de ella. Alguno puede estar tapado por una calcomanía. Desatornillamos el tornillo en la parte inferior. Desatornillamos los dos tornillos en la parte superior del puerto. Levantamos la tapa superior y ya tenemos a simple vista los flex. Debemos retirar la parte azul inferior para levantar la pantalla y desconectar los flex. Retiramos este lateral que tiene en el lado de los botones, soltamos el tornillo, lo levantamos hacia arriba para poder sacar la pantalla. Levantamos este plástico lateral, previamente sacamos el tornillo, hacemos presión en este plástico de acá para poder sacar la pantalla, levantarla. Y así desconectar los flex. Aquí ya hemos retirado el plástico que le hacía presión.
Vemos el conector del flex de los botones y en el otro lado estará el del otro flex. Bueno, aquí ya hemos podido levantar la pantalla, mirar las conexiones de los flex. Aquí ya podemos levantarlo. Hemos retirado el plástico que presiona el botón y podemos trabajar mucho mejor. Bueno, aquí ya tenemos libre la pantalla. Aquí desconectamos el flex levantando esta pestañita para que nos quede libre, así puede retirarlo. Aquí desconectamos el flex de la board de encendido para poder reemplazarlo. Retiramos este plástico en la parte de arriba y bueno, identificamos en los repuestos de los flex por el que vamos a reemplazar y lo reemplazamos. Aquí ya lo hemos identificado, que sea el mismo, que tenga la misma medida. Retiramos el pegante que tiene por la parte de atrás y lo ponemos en el lugar de la mejor forma. Hemos puesto aquí el plástico que retiramos con este pequeño pistón que lleva que le hace presión, de tener cuidado no partirlo, y vamos tapando nuestro PSP. Bueno, aquí ya hemos puesto el botón superior y el pin que lo sostiene para poder sellarlo.
Aquí ya tenemos puesto el botón en la parte de arriba con el pin que lo presiona. Tengan mucho cuidado de no partirlo y ahí ya pueden cerrar el PSP y poner los botones. Aquí ya podemos proceder a tapar, colocar los tornillos. Suscríbanse al canal para seguir subiendo tutoriales y así puedan apoyarme. Activen la campanita y muchas gracias.